170, solo listo. Rodolfo Hernández Mondragón y Javier Fernando Pérez. Estamos en el duelo. El momento de Rodolfo Hernández. Por dentro la están rebasando. Magistral lo que hace Mundo Morales. Con Volvo amarillo, número 53. Morales enfrentando a Rodolfo Hernández Mondragón en la segunda fecha de este autódromo. Liberal del Sur. 18 años que son los mismos ascendentes. Adelante con la suya Rodolfo Hernández Mondragón por fuera. Hay un encontronazo ahí con el bólido del Mundo Morales. Continúa Rodolfo Hernández Mondragón adelante. Hernández Mondragón en esta prueba libre a 15 vueltas. Viendo cómo le están pisando los talones. Endereza del camino por primera vez frente a la meta los competidores. Rodolfo Hernández Mondragón por fuera. Y ha rebasado el bólido 53 en que viene el Mundo Morales. Y que no es que se va a pasar de los pollitos. Por dentro, bólido amarillo número 53 es el primer lugar. Segundo lugar, con el número 3, Rodolfo Hernández Mondragón. Al lado tiene en la segunda recta, para la curva de Santa y aquí. Miraba en el reparo, ahí está Rodolfo Hernández Mondragón. Muy pegado a ellos, Mauricio Murillo, el bólido número 66, el tercer puesto. En la tercera recta para ir a la última. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, peleando palmo a palmo Rodolfo Hernández Mondragón y el Mundo Morales, que es quien encabeza esta prueba. Algunos serán lateados más rápido que un zapato cuando estamos en la segunda vuelta de esta competición. Bandera verde para todos los competidores. Van para enderezar por segunda ocasión frente de ustedes, damas y caballeros. Por dentro, vamos a ver quién es el héroe de esta película, papá. Pasando en primera instancia, frente a la meta, metiéndole su primer Mundo Morales. El pegado a ellos, viene usted al número 15 de Héctor Salazar, así como el número 53 de Mundo Morales. Vamos a ver, Morales es el jugador de la puta, por ahí muy cerca Rodolfo Hernández Mondragón, el Mundo Morales es el papá de los pollitos. A ver qué sucede, en el cuarto lugar, marcha muy cerca, tratando de hacer que las cosas sucedan con el número 15, Héctor Salazar Flores. Más atrás, Ángel García Montiel, que en este momento está tocando la curva del tanque iraquí. A ver de qué cuero salen las correas, les digo, van a la recta de atrás. Con tres gradas repletas de gente bonita de Coatzacoalcos. El Mundo Morales, por el lado de afuera. Cortando el número 53 en el automóvil, aunque, damas y caballeros, hay que ver también lo que puede hacer el automóvil rojo. Es el Mundo Morales, el que viene adelante. Viene el mundo al frente. El Mundo Morales por la primera curva del tercer sitio, Javier Fernando Pérez para la cuarta posición, Jorge Antonio Mota Jr. en el tubular que está tomando en este momento la primera curva, este es el número 53, sigue marcando el paso el Mundo Morales, en la curva del tanque iraquí tomándola por fuera, el Mundo Morales viendo cómo le pisan los talones, allá va Morales en la tercera recta de este autódromo Liberal del Sur, con el último reparo, lo agarra la vuelta al mundo, hacer tierrita como quieras quiero, como te acomodes fuego. El Mundo Morales tronando la máquina frente a los tres ríos que están en la recta de atrás. El Mundo Morales viene adelante. Ahí está el Mundo Morales, Pablo Roser pisándole los talones. Morales versus Roser abriendo la cuarta vuelta. Aquí va el Mundo Morales, más acosado Pablo Roser en el tercer sitio, moviéndose. Ahí está, el señor Javier Fernando Pérez, en este momento pasa el primer brinco. El Mundo Morales, agarrándose de la ventaja como puede, con el último encargo de las uñas, con los guantes y el volante. Le pisa los talones Pablo Roser, el Mundo Morales, tomando la curva de tanque y aquí, poniendo el doble Pablo Roser y recortando distancias Javier Fernando Pérez, los tres primeros lugares de esta competición. Más atrás, Jorge Antonio Mota Jr. en el cuarto lugar. Van otra vez a la recta trasera, el Mundo Morales, sosteniendo un duelo de poder a poder contra Pablo Roser. Roser en el rojo, en el amarillo, el Mundo Morales que continúa adelante. Allá viene el Mundo Morales, para enderezar el camino una vez más. El Mundo Morales y Pablo Roser que buscará relajarlo por dentro. Y no se dice, el Mundo Morales, Pablo Roser como buce, acechándolo, como chacal sobre la presa. En el tercer lugar está pasando en este momento Javier Fernando Pérez, la cuarta posición, ahí tiene usted número 52, Jorge Antonio Mota Jr. en el quinto puesto, enderezando el camino en este momento. Allá viene tratando de hacer que las cosas sucedan. Josué Domínguez, tratando el pasto de la 60, se dice el siguiente quinto puesto, no el quinto, no lo dicen los todos, y aquí es la decisión en el bólido número 5. Por la recta trasera, allá van el Mundo Morales y Rocher, midiéndose como dos bloqueadores en los rounds de canteo. Vamos por el 33.33% de esta última prueba de la Copa Off-Road Liberal del Sur, organizada por Aspira Veracruz. El Mundo Morales viene enderezando a pegar el brinco. Vamos a ver, Rocher puede intentar la tercera, de momento de respeto. Continúa el Mundo Morales, agarrado del volante, llevando la ventaja en diestra y siniestra. Álvaro Rocher en la primera curva, siguiendo de cerca. Continúa solo en el tercer lugar. Javier Fernando Pérez. Ahí están pasando a David Mauricio Guridi, peleándole palmo a palmo el cuarto sitio a Jorge Antonio Mota Jr. Quinto lugar, el Gustavo, el quinto malo, Josué Domínguez. El sexto, tiene el bólido azul, marcando el número 57 de Ángel García Miguel, que en este momento está pasando dentro de la meta, en la recta trasera. Rocher versus Morales, de un lado, Rocher rateando competidor, allá va Edmundo Morales, tronando la máquina frente a los tres ladrillos de la recta de atrás, a tomar la última curva, una vez más, bandera verde para todos los competidores. Edmundo Morales, por dentro, Pablo Rocher, Edmundo Morales, recibe el cambio de velocidad, sacando el reparo, entonces la primera curva, tratando de una buena ventaja ahora sí, a Pablo Rocher, que tiene que ponerse las pilas, aquí y ahora, si no es ahora, ya no fue nunca. Edmundo Morales, ahí lo tiene usted para empujar y rotar el número 2 junto al Pablo de Corona, cuidado. Al caer con las llantas traseras tuvo algunos contratiempos. Allá va por el Rocher a la curva del tanque iraquí. Edmundo Morales, Pablo Rocher abriendo la octava vuelta, damas y caballeros. Van a dar 15 estos gladiadores del volante. En el tercer puesto, en este momento viene usted tomando la curva del tanque iraquí a Javier Fernando Pérez, bolio 1-7. Edmundo Morales ya se la comprometió Rocher para enderezar el camino en la recta trasera. Edmundo Morales, bolio número 53, Pablo Rocher en el rojo. Algunos problemas para Rocher, vuelve a prevalecer Morales, otra vez buscando la vuelta número 9 para llegar a 9 vueltas. Edmundo Morales, que hasta ahora es quien ha llevado el comando en esta prueba. Edmundo Morales tratando de llevarse la vuelta de hombro de Pablo Robo, dando de cerca por Pablo Rocher. Ahí lo tiene usted para tomar la primera curva. Hasta atrás, aquí viene la fea con el cabalístico sin final. Morales, tercer sitio, Javier Fernando Pérez, cuarto lugar, pasando en este momento frente a la meta, formando el número 52, tiene cera José Antonio Mota Jr. No hay quinto malo y ahí persevera con tranquilidad Josué Domínguez para ir a la recta trasera. Continúa el duelo entre Edmundo Morales y Pablo Rocher. Atacará Rocher al final, quédese a ver. Por el momento comiendo tres viajes de tierra con las llantas de Edmundo Morales.